Adrián Marcelo lanza fuertes declaraciones sobre su salida del reality. El polémico influencer Adrián Marcelo volvió a desatar comentarios en redes sociales tras su explosivo regreso al podcast Hermanos de Leche. En este nuevo episodio, sin pelos en la lengua, habló por fin de los roces que tuvo con Televisa, la verdadera razón por la que decidió abandonar el famoso reality y lo que casi nadie sabía. ¿Fue un héroe incomprendido en su lucha contra la censura? Apenas iniciando el capítulo de Hermanos de Leche, Adrián Marcelo no se anduvo con rodeos. Confesó que su salida no fue por decisión propia, sino que la producción, especialmente Televisa, ya no quería tenerlo en el programa debido a las polémicas que lo rodeaban. Resulta que el showrunner, la persona que manda en la producción de la serie, le sugirió muy amablemente que lo mejor sería arreglar sus problemas fuera de la casa. Marcelo explicó que, aunque en Demol, la empresa encargada de producir el programa, estaba contenta con su desempeño, Televisa no estaba tan feliz. Al parecer, la salida de marcas patrocinadoras y las constantes polémicas estaban generando problemas detrás de cámara. Me pidieron que saliera a arreglar el desmadre. Me dijeron, creemos que tal vez los problemas que tienes los arregles afuera. Comentó Adrián Marcelo sin filtro alguno en su esperado regreso. La parte más jugosa llegó cuando Adrián reveló que fue la misma Televisa la que ya no lo quería dentro del programa. La razón, las marcas estaban comenzando a retirarse debido a las controversias que había generado su presencia en el reality. En su característico estilo directo, Marcelo narró cómo, al pedir entrar al confesionario, ya lo estaba esperando un argentino, probablemente parte del equipo de producción, quien soltó la noticia de manera muy diplomática. Nosotros estamos muy contentos con lo que estás haciendo, pero creemos que tal vez los problemas que tienes los arregles afuera. Contó el influencer con un tono irónico. Y lo que siguió fue lo que terminó de encender el fuego. Esto ya tronó. Fue lo que Adrián Marcelo pensó al darse cuenta de que Televisa estaba moviendo los hilos para que saliera del show, incluso amaneciendo con la noticia de que varias marcas se habían ido. Pero si pensabas que todo quedó ahí, espera a escuchar lo siguiente. A pesar de toda la polémica, Adrián Marcelo reveló que en Demol lo trató de maravilla y hasta le ofrecieron la posibilidad de regresar al reality. La producción quería que Adrián regresara y, según él, lo estaban tratando tan bien que hasta podría volver si quisiera. Con su estilo desenfadado, Marcelo comentó en los primeros minutos del podcast. Quedé en términos maravillosos. Yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien. Y eso que se chingaron todas las marcas y como quiera. Están de ¿quieres volver a entrar? ¿Qué se le ofrece? Aunque Adrián Marcelo no confirmó si aceptará la oferta de regresar, lo cierto es que su salida dejó a muchos con más preguntas que respuestas. ¿Fue un héroe sin capa que se sacrificó por el bien del programa? ¿O simplemente no pudo manejar la presión de las marcas que se fueron? Lo único que está claro es que Adrián Marcelo sigue siendo el centro de atención y cada paso que da genera mucho ruido. ¿Crees que Adrián Marcelo debería haber seguido en la casa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.